Las aventuras de Babar. Hoy presentamos La Tierra de los Subterráneos. ¡Miren esos valles profundos! Nunca había visto algo parecido. ¡Es un lugar asombroso! ¡Babar! ¡Mira! Parece una cueva. Sí, una cueva muy grande. Zephyr, ¿no puedes hacer que el globo vuele con más suavidad, por favor? ¡No soy yo, Babar! ¡Se está moviendo por sí solo! ¿Qué? ¡Sujétense muy fuerte! ¿Están todos bien? Sí, papá. Sí, querido. Estoy bien. Creo que estoy bien, pero está tan oscuro que no lo sé. ¿Qué es eso? Parece una luz. Vamos a ver. ¡Ay! ¡No puedo ir! ¡Alguien está parado en mi cola! Zephyr, tú estás parado en tu cola. ¡Qué tontería! ¡Eso es ridículo! ¡Eso es exactamente lo que estoy haciendo! ¡Los engañé a todos, ¿verdad? Increíble. Es una cueva de piedra caliza. ¿Qué es eso, papá? Es una cueva hecha de unas rocas llamadas calizas que se desgastan por agua subterránea. Debe haber tomado cientos de miles de años para que esto fuera tan grande. ¡Vamos a explorar! ¡Sí! ¡Está resbaloso! ¡Tengan sí. cuidado! Mira, querido. Una escalinata. Y eso tiene forma de mesa. Y aquí hay una silla. Muy cómoda para hacer algo que tiene cientos de miles de años. ¡Mira, mamá! ¡Sí! ¡Wiji! ¿Qué pasa, Zephyr? Sí, claro. Igual que cuando alguien se paró en tu cola, ¿no? Está bien, amigo. ¿Están bien? Niños, no deberían hacer bromas en el tobogán. Es peligroso. No estamos bromeando. Alguien nos golpeó la cara con una rama. ¿Qué? Es probable que sea el mismo monstruo que me jaló la cola. Ay, no digas tonterías, Zephyr. En este lugar no hay monstruos. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quién eres? Edwin, nos caímos porque estabas moviéndote arriba. No, eso no es cierto. Fue culpa tuya, Kevin. No sujetabas con suficiente fuerza abajo. No fue mi culpa. ¿Y por qué estás llorando? A mí me tocó en medio la parte más difícil. ¿Quiénes son ustedes? Yo soy Kevin. Y yo soy Robert. Yo soy Edwin.
¡Somos los tres hermanos Topo! Y los tres en perfecto unísono. ¿Quiénes son ustedes? ¡Somos los tres elefantes exploradores! ¡Oh, cielos! ¡También ustedes! ¡Fueron ustedes tres los que jalaron mi cola! ¿No es cierto? ¡Desde luego! Siempre estamos buscando hacer cosas divertidas y ocasionar problemas más divertidos. ¡Cierto! ¡Qué grosería! Pero la rima es muy buena. ¿Y viven aquí? ¡Sí! ¡Justo aquí, en la Tierra de los Subterráneos! Babar, la Tierra de los Subterráneos. Sí, esta debe ser otra tierra de aventura. ¿Qué es eso? Este es un mapa de las tierras de aventuras. Estamos viajando alrededor del mundo. En un globo de aire caliente. ¡Sí! ¡Es muy divertido! ¿Escucharon eso? Un mapa que es muy divertido. Se oye interesante. Gracias. ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? Es un mapa muy importante. Por favor, devuélvemelo. Seguro, pero primero tiene que atraparnos. ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ya basta! ¡Devuélvame ese mapa! ¡Sí! ¡Esperen! ¡Adiós! Quieren el mapa, vengan por él. ¡Nya, nya, nya, nya! ¡Ahora sí estoy muy molesto! ¡Devuelve ese mapa! ¡Ay, ay! ¿A dónde fue? ¡Aquí! ¡Por aquí! ¡Lo atraparé! ¡Aquí! ¡Por aquí! ¡Adiós, adiós! ¡Hola! ¡Aquí! ¡Por acá! ¡No le hagan caso! ¡Se fue otra vez! ¡Aquí estoy! ¡Vengan por él! ¡Adiós! ¡Aquí estoy! Si quieren el mapa... ¡Vengan por él! ¡Por ahí! ¡Por aquí! ¡Aquí! ¡Niños! ¡Zephyr! ¿Estamos bien, papá? ¡Sí, estamos bien! ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 Papá, no pudimos recuperar el mapa. Lo intentamos, pero son muy veloces para nosotros. Se fueron y no los encontraremos nunca. Desde luego que sí. ¡Vengan! ¡Oigan! ¡Esperen! Hemos estado caminando por este túnel durante mucho, mucho tiempo. Eso es porque es un túnel muy, muy largo. ¡Ay! ¿Qué tan lejos se habrán ido con el mapa los hermanos Topo? No importa qué tan largo sea este túnel o qué tan lejos se fueron los hermanos Topo. Yo, Zephyr, seguiré caminando. No me detendré hasta que encuentre a los hermanos y recupere nuestro mapa. ¡Tengo confianza! ¡Estoy determinado! ¡Estoy muy cansado! ¡Ay, cielos! Creo que me sentaré a descansar. Oigan, miren, hay una luz. ¡Genial! Así es, me da gusto. Esto sí parece ser divertido. Debemos estar en el centro de la Tierra de los Subterráneos. Desafortunadamente, no tenemos tiempo para visitas. Tenemos que recuperar el mapa de esos niños traviesos. ¡Oigan! Si quieren su mapa, ¡vengan por él! ¡Sí! ¡Vengan por él! ¡Ahora sí estoy!
¡Zephyr, no los persigas! Si seguimos persiguiéndolos, solo nos engañarán como antes. Tenemos que usar la cabeza e idear un plan. No, no tengo ni una idea. Querido, ¿qué tal si...? Excelente idea, Celeste. No solo eres hermosa, lista y amable, también eres ingeniosa. Me agrada eso. Muy bien, niños, este es el plan. Su madre y ustedes rodearán por el otro lado de la ciudad y esperarán a los hermanos Topo. Zephyr y yo los perseguiremos y cuando lleguen corriendo los atrapan. ¡Grandiosa idea! Muy bien, Zephyr, vámonos. Voy detrás de ti. Bien, niños, vamos. ¡Oigan, otra vez ustedes tres! ¡Otra vez son ustedes! ¡Basta ya, alborotadores! ¡Kevin, aún siguen persiguiéndonos! Pueden intentar todo lo que quieran, pero nunca nos atraparán. ¡Oigan, hermanos Topo! ¡Se acabó la persecución! ¡Corran! ¡Corran! ¡Atrápenlos! ¡Papá, el plan fue un éxito! ¡Atrapamos a los hermanos Topo! ¡Sí, mira! ¿Qué? Pues yo no los veo. ¿Qué? Pero, ¿a dónde fueron? ¿Estaban justo aquí? Oh, huyeron. ¡Miren, por allá! ¡Se están escapando! ¡Ay, no! ¿Creyeron que caeríamos en su tonta trampa? Pues, ¿qué creen que no? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oigan! ¡Oigan ustedes! ¿Quiénes son? ¿Y por qué están haciendo tanto alboroto? Soy Babar, rey de los elefantes. Oh, lo siento mucho. No tenía idea de que era tan importante. Discúlpeme, por favor. ¿Puede ayudarnos? Los tres hermanos Topo nos robaron un mapa muy importante. ¿Qué? ¿Tres hermanos Topo? ¿De casualidad se refieren a estos tres? Ajá. Son ellos. Ah, debí haberlo sabido. Esos tres hermanos son unos famosos perturbadores por aquí. He recibido muchas quejas de ellos. Bien, ¿puede atraparlos por nosotros? Ah, no, lo siento, pero su escondite es un laberinto. He oído historias de que algunos han entrado ahí y nunca encontraron la salida. ¿Pero cómo recuperaremos nuestro mapa? Si nos enseña dónde está su escondite, nosotros iremos. ¿Qué hay de grandioso en este mapa? ¡No puedo descubrirlo! No tiene nada de divertido. Entonces, ¿por qué no les devolvemos el mapa? ¿Devolverlo? Oh, sí, parece que es muy importante para ellos, Kevin. Tal vez hemos ido demasiado lejos. ¡Oigan! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué les iba a decir? ¿Qué? ¡Ah, sí! Miren, es que vienen para acá y harán cualquier cosa para recuperarlo. ¿Lo ves, Kevin? El mapa es importante. Deberíamos... Edwin, cállate. Están ahorrando los problemas al venir hasta aquí. Les propongo algo. ¿Nos divertimos un poco con ellos? Sí, haremos que se pierdan. ¡Cielos! Esto en verdad es confuso. Sí, ahora entiendo por qué todo el mundo se pierde aquí. ¡Miren esos túneles! ¿Cómo sabemos a dónde tenemos que llegar? Buena pregunta. ¿Qué pasó, Zephyr? ¡Fueron ellos! ¡Los hermanos! ¡Le hicieron algo a mi cuello! Yo no los veo. ¡Ay! ¡Ay!
Bueno, me parece que quienes tocaron tu cuello fueron las gotas de agua, Zephyr. ¡Ya lo sabía! ¡Miren! ¡Ahí hay un papel! ¡Es el mapa! Tal vez se les cayó a los tres. ¡Hermen, está así! ¡Niños! ¡No vayan solos! ¡Vuelvan! ¿Ves? ¿Tú sabes por qué, papá? No, ya entiendo. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que entiendes? Tú solo observa. ¡Lo tengo! ¡Son los tres hermanos Topo! ¡Cola! ¡No nos dañes, malo humano! ¡Auxilio! 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 ¿Qué tal si no lo es? ¡Auxilio! ¡Oye! ¡Espera! Oh, oh, ¡tengan mucho ¡Auxilio! Cuidado, niños! ¡Ahí está! ¡Kevin! ¡Robert! ¡Auxilio! ¡No sé nadar! ¡Sujétate de esto, Edwin! ¡Edwin! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Tú tampoco sabes nadar en la tormenta! ¡Suéltame, Robert! Yo no soy Robert. Yo sé nadar y lo ayudaré. ¡Babar! Estamos a salvo. ¡Kevin! ¡Edwin! ¡Kevin! ¡Robert! Me alegra tanto que estés a salvo. Hermano, ¿estás bien, querido? Estoy bien. Gracias a Zephyr. Gracias. ¿Para qué son los amigos? Babar. Salvó a nuestro hermano pequeño. Gracias. No hubiera pasado nada malo si ustedes no lo hubieran ocasionado. Es cierto. Demasiadas diabluras terminan en accidentes terribles. Tienes razón. Aprendimos la lección. ¿Y por qué están causando problemas? Sí. El policía dijo que siempre están molestando. Eso es porque no hay nada más que hacer en la tierra de los subterráneos. Sí, aquí no hay diversión. Siempre hay algo que hacer. Deben crear su propia diversión. ¿A qué se refiere? Usen su imaginación. Piensen en cosas que puedan jugar, cosas que puedan hacer. Oigan, hay una gran cueva de piedra caliza en la entrada de la tierra de los subterráneos. Podría ser su patio de juegos. Si pensamos juntos, estoy seguro que podríamos convertirlo en un gran patio de juegos. ¡Woo! ¡Oh, yeah!
diversión, ¿no es así? ¿Sí? Esto puede ser un columpio. Esto parece un caballo mecedor. ¡Vengan a probarlo! ¡Sí! Bien, parece que los tres hermanos Topo al fin se alejaron de los problemas. Sí, se ven muy felices. ¿Qué pasa, Zephyr? Alguien me jaló mi colita otra vez. ¡Ah, es Ralph! ¡El cuarto hermano Topo! ¡Ay, son cuatro!